Dios bendiciona a cada una de mis humanas, Dios bendiciona a cada amigo, cada amiga que está sintonizándonos en este momento aquí, por favor, está adentrando en el momento aquí de nos servicio tan especial, manera nos ha prometido un servicio especial que nos tiene agua noche. Pues mi humana no perde, no va a un camino. Queda y nada, van a aprovechar el momento a que así juntos nos porta unir de un solo sentir, de un pensamiento, amén, camina nos abine para nos por alabar, para nos por glorificarnos, Dios, maravilloso está el nombre precioso de nos Dios. Mira, humana, qué precioso está cada momento que nos por llega, amén, que nos por ti, es oportunidad para nos por llega, sinta, amén, con el Señor y recibir. Es palabra del Señor, está algo maravilloso. Pues está de grato y agradecimiento a nos Dios, por oportunidad que está brindándonos, amén. Y cada uno que está ahí drentando, pues mi humana, láganos drenta, tenga comunión, láganos tainan con corazón jabrí, con corazón dispuesto, sabiendo mi humana que cada día está un día nuevo. Cada día Dios misericordia está grande. Amén. Y tan nuevo, alabado sea el Señor. Aleluya. Pues, ave, mi no saco el día tabatá, abo tampoco no saco mi día tabatá, pero sí misa, mi humana, coahora que no está junto para nos glorificar el nombre precioso de nos Dios. Amén. Y nos van a aprovechar a lo máximo, sabiendo que Dios Taquinana, su palabra te avisame, camina en dos o tres reunir, e inanco, en mes un propósito para alabar. A invocar a Dios su nombre en nan eta. Y a mí te quiere firmemente. Abu inana kas, ame aquí nana. Cuánto rumanan más. Y nada de sintonía, mi rumana, nos junto, alabando, glorificando, pues esta zona como un canto, junto su vichero, con un olor fragante. Alabado sea el Señor. Pues mi rumana, para nos poco misar, láganos van renta de en comunión, y láganos van elevar un oración, van misa Señor, pepo glorificar. Misa Señor, papia na mi vida. Señor, papia, ministrami, minester divo. Lo que ha pasado ayer, ha pasado. El bendición que más hay ayer, estaba de ayer, para fortaleza. Amén. Abre mi desea algo nuevo. Amén. Mané Jacob, abringa para su bendición. Así nos da así cada día. Para Dios, por una nos, nos bendición cada día. Pues mi hermano y nana me te invitaba, camina a votar. Amén. Van a elevar oración. Cada hermano, cada hermana que nos están sintonizando desde cualquier país, Dios te bendiga grandemente, pues el Señor nos brinda nuevamente una oportunidad. Aquí estamos y como lo hemos prometido, tenemos un servicio especial, amén, con un invitado especial que nos traerá y nos compartirá la palabra del Señor. Pues hermanos, en este momento queremos aprovechar el momento para alabar, para glorificar, para exaltar su nombre. Amén, es de gratitud para decirle al Señor gracias, gracias por todo. Y como lo dije, ayer lo que el Señor nos dio fue ayer. Hoy, Señor, yo quiero algo nuevo. Amén, esa es nuestra petición cada día. Señor, bendíceme hoy. Amén, hoy yo anhelo algo nuevo. Amén, bendito sea el Señor. Pues vamos a elevar una oración para poder empezar, para comenzar a entrar en esa comunión. Amén, elevando nuestra alma. Amén, como dice la palabra, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, invocando su nombre. Mi hermano, yo confío, yo sé que el Señor está ahí, ahí donde está usted, aquí donde estoy yo, y juntos, mi hermano, alabando y glorificando, adorando a nuestro Dios, claramente que nuestra oración, amén, nuestra alabanza puede elevarse con un olor fragante al trono de nuestro Señor. Pues mi hermana, láganos, van clama, van ora. Van a presentar, señores, servicio aquí y háganos aprovechar lo máximo. Amén. Señor Dios, nos está alabado, nos está glorificado el nombre. Padre eterno, danke. Danke, Señor, para un día más. Danke, Señor, para sobrabar, bendicionarnos. Danke, Señor. Oh, Señor, para sotiaquinarnos, pobisa, Padre, para ayudarnos, Señor. Oh, de momento aquí nos que presentamos, pidiendo, oh, Jehová, vayamos limpiando, purificando, saturando. Oh, Señor Jesucristo, que de momento aquí nos por recibir, Jehová, lo cual abotín pacunó, Señor. Nos dan el alguna
corazón. Señor, nos dale anhelar, Señor, algo grande. Papi, a nos vida. Papi, Señor, ministrar a nos vida, Jehová. Nos dale la un bendición grande, Señor. Padre, camina nos portavo, por llenanos. Camina nos portar, Señor amado, por bendicionar nos hogar, nos matrimonio, nos yuna, nos familia, Señor. Oh, Espíritu de Dios, Señor. Señor, escucha cada hogar. Señor, atanos aquí, Jehová. Oh, denle out de sistema aquí, Señor. Recibiendo el servicio aquí virtualmente. Pero de forma aquí nos fue alabado, Jehová. Aunque nos notara temple, Señor. Pero de momento aquí nos está considerando su hogar. Camina nos está, Señor. Oh, de momento aquí, Señor. Camina nos está, Señor. De un momento, Señor, camina nos está de Ike, Jehová. Oh, porta la Michelle. Camina nos fue ganabo, Jehová, camina nos por indi sirvichi, Jehová, vivo pavo, Jehová, oh Señor, glorifica, Padre, mira, Señor, invitado especial que nos tiene ave, que te va a compartir palabra, Señor, glorifica con poder, Padre, a nos vida, Señor, a vos conocer, Señor, nos peticiona, a vos conocer, Señor, cuál, Señor Jesucristo, está nos plana, nos deseo, Padre, a vos ministra, a Señor Jesucristo, fortalece, Jehová, dúranos de ánimo, para nos poder avanzar, para nos sigue para adelante, nos está pidiendo es aquí y nos está rogando en el nombre de Cristo Jesús, nos está llamando tanque, Señor. Amén, aleluya. Precioso está nos Dios, maravilloso. Pues mi humana, sigue de comunión, sigue de presencia del Señor. Ahora aquí nos pasa en un momento para nos alabar, para nos cantar, amén, gloria al Señor. Para los almas puede elevar, amén, gloria al Señor. Amén, porta un adoración, un corito. Abo deleitabo mes, botame, amén. Camina botá, amén, drenta de en el río, amén. Sumergemos mes, aleluya. Para vos sentir presencia del Señor y nan camina botá, aleluya. Sabiendo que Dios puede tocar, Señor puede visitar, aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Láganos juntos. Van a adorar al Señor en el momento aquí. Y van a disfrutar de alabanza aquí. Amén. Camina a voltarme para adorar al Señor. Aleluya. Precioso está nos Dios.
Qué precioso Tamir Humanan, aleluya, maravilloso. Amén. Conozco alabar, conozco glorificar a Dios, conozco rindirnos mes de su presencia y goza, amén. Qué maravilla, naninos Dios, aleluya, amén. Con su presencia tan maravilloso, oh precioso Tanos Dios, amén. Esperando que abo Tamir Humanan por a goza, por a deleitar. Amén, un momento de en su presencia. Bendito sea el Señor. Igualmente, me está saludando a cada rumán que viene entrando de en sintonía, cada hermano que nos están sintonizando. Aleluya, Dios les bendiga de manera especial. También un saludo a nuestra pastora de manera especial, nuestro pastor Clemente, que puede ser también esté en sintonía. Y si no, amén, Dios le bendiga de manera especial. Amén, cada pastor que nos están sintonizando. Cada hermano, cada hermana, Dios te bendiga de manera especial. Esperando en el Señor que en esta noche usted se pueda gozar. Quién sabe, puede ser en otro lenguaje, amén, pero que el Señor pueda tener esa palabra o quién sabe esa frase que solamente usted necesita para ser bendecido. Es rumana, amén, háganos provechar. Dios bendicionado ricamente, permanece en Anan, amén, ora al Señor, aleluya, sigue, den sintonía, amén, pavo recibir lo que Señor te pavo a de noche, aleluya, y manera nos ha prometido, mi hermana, amén, ave está un servicio tan especial, amén, ora al Señor, cual nos tiene un invitado, que estaba ahí ministrando esa palabra, estaba ahí compartir con nos, precioso palabra de Dios, amén, bendito sea el Señor, aleluya, un humano que nos estima más allá, aleluya, ya no está junto más con nos, bendito sea el Señor, pero sí, nos está recibiendo con brazos en abrir, amén, con un corazón alegre, aleluya, esperando que el Señor por usa su vida, amén, palabra portar, amén, primeramente de bendición para nos vida, de edificación para cada un de nos, mi hermana, pues habernos invitado a nuestro hermano Jair Leulina, aleluya, allá en Ana, Colombia, junto con su casa, hermana Slendy, Dios les bendiga, bendito sea el Señor de manera especial, amén, y con gozo, con alegría, me quedo una pase aquí en nuestro hermano Nan Leulina. Y así na epo compartir con nos, aleluya, y palabra de bendición, pero también es palabra que Dios ha donele para compartir con nos a de noche. Dios bendición a mi hermana, pues láganos van escucha con nos, nuestro hermano Shair Leolina. Dios bendición a mi humana, Dios bendición a Iglesia y nada en Corzo. Un saludo especial para los pastores, Pastor Clemente Vergara, hermana Gladys Vergara, y también cada líder, colaborador y demás humanas estimados que nos tienen en la iglesia y el pueblo de Corzo. Para nos está un privilegio y un honor que Dios está concediendo y por un día más gozoso para compartir que pa palabra del Señor de ocasión aquí, amén. Y también la oportunidad aquí está acompañarme en mi casa. Dios les bendiga a los pastores Vergara, a todos los miembros de la iglesia de Curazao. Es para mí un privilegio poderles saludar en esta hora. Reciban un saludo muy fraternal desde aquí, desde Colombia, especialmente de la ciudad de Bucaramanga, donde estamos recibiendo junto con mi esposo. Sabemos que en estos tiempos estamos pasando por una situación difícil, no solamente acá en Colombia, donde se ha empezado a agudizar el tema de la pandemia del COVID, sino también en el resto del mundo. Ha sido tiempos difíciles también para la iglesia, por las restricciones que han surgido de no podernos congregar. Supe recientemente que parcialmente ustedes ya tienen esa bendición de que se pueden congregar con protocolos, pero ya es un paso muy importante. Sin embargo, estamos contentos, estamos orándole al Señor, sabemos que nuestro gozo es que tenemos al Señor primeramente en nuestras vidas y sabemos que Él está con nosotros y Él cuida de nosotros. Amén. Quiero compartir un versículo de la palabra del Señor allí en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo del 17 al 19. Amén. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor, hermanos, porque hasta aquí Él nos ha cuidado, nos ha guardado y nos lleva adelante. Amén. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro Padre. Amén. Dios les bendiga y les continúe bendiciendo. Dejo por este lado a mi esposo. Amén. 2 de Reinas, capítulo 20, versículo 1 a versículo 3. Gloria al Señor. Y nuestra les de palabra de Dios, para bendición de tarde, de yo y de Espíritu Santo de Dios. Amén. Para bendición de cada uno de nuestro alma. Y esta visa. De día en día, Ezequías, en la vida malo para morir, y profeta Isaías, y un hombre de Amós a bien cerca de y avisé. Así el Señor te avisa. Regle asunto en la boca, a sobra bota va a morir, y no te queda viva. E orei el avira su cara para muralla, y a así oración, na Señor visando. Me te rogaba, Señor, corda a war con mi acana bodilanti, de en verdad y cuenter mi corazón. Y hace lo que está bom tengo vista. Y Ezequías llora amargamente. Amén. Y tres versículos en la Akiban. Llama a Dios danke para su palabra. Y también pídele su bendición y su unción que nos pidan para nos poder recibir la bendición de la palabra que Dios tiene para nos. Tata Santo, Dios de gloria, nos está alabado y glorificado nombre. Nos está donado tu honor, tu alabanza y tu adoración para sobre bota digno. Y no tiene ningún otro manera, oh Dios. Señor, nos está presentando en tu presencia en el momento que tu palabra. A vos te sumo conocer la necesidad de cada vida, de cada corazón, Señor. Cada uno que está escuchando, cada uno que está en sintonía a la noche. Dios, usa tu palabra de una manera especial, alcanzando nos vida, la mi vida. Cada uno, Dios, camine palabra que Dios mío te llega, la su rey, la tata, que por tres fe, fe, oh Dios mío, que te salva, fe para transformar, fe para tres de sanidad, fe para trece, oh Dios mío, oh Dios, oh presencia en cada hogar, oh Tata Santo, en el nombre de Jesús, nos está pidiendo y nos llama a Budanque, oh Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos intitula mensaje de hoy noche, gloria al Señor, prepara bo mes. Amén. Prepara bo mes. Nos también tenga oportunidad aquí, en 12 de Reina, capítulo 20, Rey Ezequías, gloria a Dios. Estaba un hombre que acana de acuerdo con la palabra de Dios. Estaba un rey que hace lo que estaba agradable delante del Señor. Aquí te ídolo a encaminar el pueblo. Back na lo que está en ley del Señor. Aleluya. Pero esta mira que Dios está dando a un hombre aquí una oportunidad de oro. Y luego dice, ¿cómo te dice una oportunidad de oro? El hombre también murió. Dios dice que también murió. Pero te sime esta oportunidad de oro que Dios ha concedido a Ezequías. Una oportunidad que no te llega a nos tur su vida. Tiene un momento, gloria a Dios, que la gente está muriendo así, de un momento para otro. El corazón está para X enfermedad o cualquier sufrimiento, gloria a Dios. La gente está para ir por el mundo aquí sin hay una oportunidad para arreglar lo cual está en regla. Pero en el caso de Ezequías y en el caso de otro nantambe, que Dios ha dado una oportunidad, no nos avisa ahora, de oro, camina Dios también y dice Ezequías, Ezequías, o tengo regla el asunto en mi boca. En otra palabra, Dios avisa Ezequías, Ezequías, o tengo preparado mes. Tan sin importante que nos como cristianos, nos como luna de Dios, Bible te avisa nos que es venida de Dios, es venida de Jesucristo, aleluya, lo tan manera ladrón de anoche. Nos sabe hora, nos sabe momento, nos sabe
qué oportunidad, en qué momento Jesucristo lo parece para buscar su iglesia. Pero un cos en la visa nos, tapa, no está preparada. Gloria al Señor. Jesucristo avisa y la compara de manera el ladrón que también viene anoche. Con hora y vine, aleluya. Pero avisa a nosotros que gente no sabe. Pero sobre si estaba de sa, es hora que Jesucristo también lo era preparar, gloria al Señor, lo era tomar tu medida no necesario, aleluya, para por preparar el ladrón que viene, para por tener fo. Para por garrele, para por preparar para saque back a fo, aleluya, él la prepara su mes. Pero por motivo que no saque el ladrón también, él no sabe ni él lo está preparado. Pero Jesucristo también dice a nos, que él lo vino en el ladrón de la noche. Y él también dice a nos, mi que vos está preparado, aleluya. Para sobre vos no sabe hora, vos no sabe día, vos no sabe momento. Pero está necesario para abo y a mí está preparado. En varias ocasiones, en varias oportunidades, Jesucristo a través de parábolas, papiando, mostrando cómo ahora su venida llega, lo tiene persona preparada y lo tiene persona también que no está preparada. Gloria sea en el nombre del Señor. Y Jesucristo, Dios, adúnanos, aleluya, den el mensaje bon claro, que Él lo vuelve a ver, Él va a preparar lugar para nosotros. En Juan 4, te avisa a nos, mi abay para preparar lugar para vos, para caminar a mitad, vos también portar. Él haga una promesa, y nos saco, Dios no te falla su promesa, nada. Dios te cumple su promesa, y mezcos lo cumple para volver back y buscar su pueblo. Ahora, es cosa que te da a vos y a mí, alabanza al Señor. ¿Nos está preparado? ¿Nos está preparado? Nos casa, nos prepara, nos vida, gloria al Señor, nos está vivando de manera preparada. El hombre que Ezequías, un rey, bueno, nos avisa ahora que viva de acuerdo con el estatuto y el ley de Jesús, de Dios, alabanza al Señor. Sin embargo, Dios te avisa, regla el asunto en bocas. Significa que usted tiene cosas. Que Ezequías estaba teniendo que poner en orden. Estaba teniendo que estar con la misericordia de Dios. Dios ha dado la oportunidad. Dios va a presentar, toma su vida, aleluya, sin que la regla es cosa. Para su manera que la viva delante de Dios. De manera que la conduce el pueblo de Dios delante de Je, de acuerdo, aleluya, con su mandamiento. ¿No? Dios, en su misericordia, te concede oportunidad. Y también se le Ezequías, regla bocas. Bota va a morir y vos no te queda viva. Alabanza al Señor. Es importante para nosotros también comprender aquí que nos porta ayuda de Dios, pero constantemente nos está preparando. Constantemente tiene cosas que nos tiene que arreglar delante de la presencia del Señor. Nos tiene que percurar, aleluya, para el corazón porta agradable delante de Dios. El hombre que, aleluya, viva de acuerdo con Dios. David estaba con un hombre, aleluya, que ha fallado en varias ocasiones, pero ha sabido en cada momento, en cada oportunidad de arrepentir, aleluya, abandonar el pecado, cambia, volto su vida, gloria al Señor, ven al Señor, y así de por así y para adelante. En varios salmos, aleluya, está pidiendo Dios, Señor, examina mi corazón, Señor, guarde mi vida, Señor, controlame, haz un examen de mí, haz un análisis de mi vida, de mi ser, de mi espíritu, y analiza si tiene en mí camino de perdición, si tiene en mí algo con nota agradable. De una ocasión hasta la vista, Señor, librame de picano que hasta para a mí te escondí, me no conocerán, me no saco de nada, pero nantas trobame, aleluya, de por mí la bocara. Y él avisa, Señor, librame de nada. Y hombre, aquí me es un cos. Nos por mira, de mi actitud que la toma, ahora Dios ha dado la oportunidad. Y promecos que da cita, él vira su cara para la muralla y hace oración al Señor. Alabanza al Señor. Su manera de acercar la situación aquí. Un momento de crisis, un momento de tristeza. Humanamente papiá, un momento, aleluya, que Dios se le quiere comprender que vida estaba y cava, gloria a Dios.
Pero Dios está dando la chance de oportunidad, aleluya, a besando y esta garra de oportunidad aquí. Para venir delante de Dios, den oración, den clamor, aleluya. Y está presenta su caso delante de Dios. Imaginamos que llega de parte de el título, amén, prepara bumes, alabanza a Dios. Esta visa, Señor, corda con mi cana bon delante de en verdad. Y cuenter mi corazón. Y así lo que está bon den bovista. Tres cosas importantes, pues Ezequías está presentada delante de Dios, para pleita su caso delante del Señor. Tres cosas, cupanos también como ayuda de Dios, está importante. De el tiempo que nos está viva, de cualquier momento como nos porta vivando, ahue, de un futuro, mañana, aleluya, siempre hay tres cosas aquí, mester está presente en la vida de hombre y de mujer que hagan a Dios. Prometa, visa, mi acana bodilanti de en verdad, alabanza al Señor. ¿Qué está pensando aquí, Nana? Está pensando una persona con acana delante del Señor de en transparencia, de en integridad, de honestidad, alabanza al Señor. Tú eres aquí, mi hermana, ta pilarnan de verdad, de honestidad, transparencia. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Integridad. Cada un día costa aquí, el hombre aquí te va a tener como cualidad, me por la cana delante del Señor. En la cana delante de Dios, significa Dios estaba teniendo como un que estaba vigilar, como un que estaba supervisar cada paso, cada decisión, cada cosa que Ezequiel estaba así, él la permitía para Dios, está es un que estaba en arriba, guiando su vida. Y en la cana delante del Señor, den verdad, den integridad. ¿Qué estaba avisando Dios aquí en Anan? Cuando acana delante del Señor, manera jope de su antepasado nan ahasi, manera jope de otro reinan, cuando no acana de acuerdo con lo que Dios establece, cuando no obedece Dios su mandamiento nan, cuando no vira el corazón del pueblo, for de idolatría, begna Dios. Aleluya. Y por ende también nan abaicaban a malo. Alabanza al Señor. Pero Ezequías aquí nanda pleite su caso. Y te dice, Señor, a mí acana, bodilanti de en verdad. Ahora pregunta también a nos, na abu y na a mi román, ¿me está canando delante del Señor de en verdad? ¿Mi vida está consistir de honestidad? ¿Mi vida está basada en la transparencia? Lorena, Señor, transparencia no solamente delante de Dios, pero también delante de gente. Pasó a Dios, tú un Dios, aleluya, mi hermano. Pasó a pedir también dice, no, Dios sí conoce mi corazón. Dios sa turcos. Dios sa kumas y sa aquí. Dios sa kumas y saya. Pero ahora Dios, aleluya, Dios manas dice, Dios sa. Ahora no está pretendiendo de acá, delante del Señor, con transparencia y honestidad, mi hermano está aquí reflejando también en lo que está rondo de nos. Es gracia de Dios, es verdad de Dios reflejada en nos, mi hermano, está guardo reflejada en mi comunidad, en mi sociedad, en mi vecina, mi prójimo, mi hermano, gloria al Señor, está reflejada, alabanza al Señor. Y el hombre aquí, estaba en aquí. Él dice, Señor, mi acana bodilante de en verdad. A mi abo está canando de en verdad. Pasó el contrario de aquí, la hipocresía. El contrario de aquí, está así cosas escondí. El contrario de aquí, está cana de decepción, alabanza al Señor. Decepcionando de gente, decepcionando a Dios, aleluya. Canando de cosas que no está agradable delante del Señor. Pero el hombre aquí, de cual no os tengo tu ejemplo hoy, por presentar el caso delante de Dios, dice, Señor, mi acana voy delante de verdad. Alabanza al Señor, el punto número uno. Número dos, esta dice, mi acana voy delante, cujenter mi corazón. No se nota que el primer mandamiento que Dios aduna el pueblo de Israel, esta dice, lo estima, Señor, vos Dios. Con intervo alma, intervo mente, intervo corazón, intervo fuerza, tú lo cual que tienes en vos.
del primer mandamiento, de cómo Dios te exigía esa que va sobra, estaba de existir posibilidad que lo tiene gente, te sirve Dios con corazón mitar, te sirve Dios con mitar entrega, te sirve Dios, Román, aleluya, con mitar compromiso. Y Dios no podrá cometer compromiso. Dios está exigiendo compromiso completo, un corazón completo para servirle de verdad. Alabanza al Señor. Camina, mi te dice Señor, mi te va a decir vivo, mi tengo así de entero mi corazón. Mi corazón no porta para ti. Mitar para Dios, mitar para me interesan. Mitar para Dios, mitar para lo que también negocian. Mitar para Dios y mitar para lo que también mi costan de aquí, voy a una natera. No. Dios quiere un compromiso completo y Él lo encarga a su mes de cada otro área de nuestra vida. Si abre a mí, duné esa que alabanza al Señor. No olvide, Román, Jesucristo avisa: busca, promé el reino de Dios y su justicia, y tú sobre cos lo guardo de una nabo como añadir, lo guardo agregar. Alabanza al Señor. Dios me está promé, Dios me está di dos, Dios me está di tres, Dios me está turcos. Alabanza al Señor. En lo que así vos falta, mi hermano, Dios lo provee. Pero está sin importante para apoyarme, está sirviendo de gentil nos corazón. Hoy en día tiene tanto persona, tanto vida en Román, aleluya, que te pisa con el sirve Dios de interna corazón. Pero si no te caso, ahora Dios comienza a permitir prueba en situación, presentar esencia, realidad que tiene el corazón de persona en la sala bien arriba. Tal cual nos está mirando hoy en día, Román, una situación mundial difícil, pero que saca fue de varios romanos cristianos, yo de Dios, entre comillas, que por tanto no está ni más, no está para pedir. Pastornan, no de nos obra, da aquí na Señor, pero de pastornan, servidonan de Dios un día para ver tu altar, cua entregar, e carga, cua entregar e trabajo. Otro nan ruman a horca nan culpa, mirando e situación, mirando e circunstancia, y pensando que Dios abandonanan, pensando que turcos acabinanan, en el lasto momento aquí, ruman, enemigo a logra desviaran for de caminda, personanan. Abandonar el camino de Dios, abandonar la palabra, abandonar la integridad, abandonar la cruz, que un día no estaba a defender alabanza del Señor, calificar que no estaba a tener un servimiento de Dios con el corazón, estaba a tener otra cosa con la tumba, el lugar, estaba a tener otra cosa que estaba a tener parte del corazón. Camina Dios, te dice, no, es un Dios y a luz. Y no que compartimos con ningún gente ni con nada otro. Y que para nos sirviele de internos corazón. Sirve Dios de interno mi corazón, tanifica para mí entregar también lo que sea que te pidimi. También en mi mente ahora aquí, el caso de Abraham. Dios sabe que Abraham, donándole tanto promesa, visando aquí que Dios lo haga así de ye, el pueblo que lo nace por de ye, que después lo había esperanza apenas shonan. Pero prometo que tú eres aquí por tabata, una realidad. Dios está teniendo por vele. Dios estaba teniendo guaxi de verdad. Abraham estaba sirviendo de corazón o simplemente para promesa que Dios ha dado él. Y tal vez motivo que Dios avisó a Abraham, entregame back Isaac, sacrifiquele. Gloria sea el nombre del Señor. Y nuestra mira Abraham a cumplir sin titubear, sin pensar, sin duda, ningún momento. El abay terrible se vinaran en el punto de cruz, inca, y yuque cuchú, alabanza al Señor y sacrifiquele, y vos de Shela vini, visando Abraham tiene bobán. Mi amira, mi sa ahor, de verdad, vos te sirvini de corazón. O sea, sirvi Dios de corazón de papia, de una entrega completo. Una entrega completa de mi tiempo, una entrega completa de mi amor, una entrega completa de mi compromiso para con Dios. Con los ahora cosas de presentar, ahora Dios tiene que estar de vos, ahora Dios tiene que estar de mí para X cosas. Me está presentando una excusa, me está presentando algo, alabanza al Señor, que para mí en el momento y tiene más valor que lo que Dios está pidiéndome. No olvides la parábola de la gran cena.
Camina Dios a su invitación. La persona en cada una presenta una excusa. Es una visa, Señor, no me acabe casa. Es una visa, no, Señor, me acabe compra. Bacana, me tengo que atender. Es una visa, no, Señor, me acabe compra un conuco, me tengo que atender. Y la verdad, visa, no, son a rabia. Dios está rabia. Dios no está, queda contento. Dios no está agradecido. En el momento que a mi abo, te pone excusa en la bilantrilla. Camina y te pedimos para servirle de internos corazón. Amén. Es de tres puntos que Ezequías ha presentado delante de Dios. Él dice, Señor, y me hace lo que está bon de bobista. Y lo que está, es palabra clave aquí, nana. Fue palabra nan clave, está. Me hace lo que está bon de bobista. Alabanza al Señor. Román, vos tengo que realizar un mes. Cuando ella camina aquí, camino sacana con el Señor. Es carrera con agua y a mí está corriendo con paciencia. Lo tengo costan con lo presenta. Lo tengo persona ¿no? con lo presenta por delante. Con lo no está contento con lo que vos está haciendo. Para sobre el no está correcto de la vista, sino que está correcto en la vista de Dios. Alabanza al Señor. La conozco de oportunidad de momento con Pedro y apóstol estaba delante de tribunal. Gloria al Señor. Y a demandaran para el stop de papel de Cristo. Para el stop de predicar la palabra, gloria al Señor. Y Kiko nos responde, ¿qué cosa más mío para nos obedecer, hombre, o para nos obedecer, Dios? Alabanza al Señor. No estaba haciendo lo que estaba bon en la vista de Dios, pero en la vista humana, no estaba bon. En la vista carnal, no estaba bon, aleluya. Pero es importante para tener claridad. Para ti carácter, para ti determinación, exacta papia de determinación. Ezequías estaba un rey determinado, cuajasi lo que está correcto, lo que está bon de vista de Dios. Cuando estaba en un momento en que, después le haga la dije, sí, cuando estaba en un momento en que la toma decisión, en gloria al Señor, bon, delante de Dios, pero delante del pueblo, en no estaba tan buena, no gusta, no, pero no, a preocupa que sí. Era determinar a mí también así lo que está bon en vista de Dios. Obviamente está viva para agradar a gente, para agradar a vista de gente, para acoplar la palabra na gente, en vez de la gente ajustar su mes en la palabra, alabanza del Señor. La que nos hace lo que está bon en vista de Dios, alabanza a Cristo. A quien no está bien es parte de integridad también, hermano. Pues integridad significa bajar así lo que está bon más que ningún gente está en Anan Pawak para controlar si me está haciendo lo correcto, sí o no. En Anan está papel de integridad. Pues aunque en Anan ningún gente no porte por familia, por casada, por yuna, por pastorna, líder, etc. Por tanto, no tiene nada hablando de vos. Pero no saco de un Dios de enchelo. Cutawak de arriba, aleluya. Y juque para nos canan con integridad delante de su presencia. Baja así lo que está bon de su vista. O sea, ese quien estaba de un hombre que prácticamente, aleluya, estaba bon de pa den y bon de pa fo. ¿Y cómo? Para sobra, Román, ¿cuándo va a pedir mi acánabo delante de en verdad? Va a pedir su carácter, va a pedir su persona, integridad. Honestidad, transparencia, alabanza al Señor. Ma, con entero mi corazón me ha servido también. Estaba pedir su persona. Y él ha sido lo que estaba en nada mi acción. Ezequiel estaba en fe y estaba en obra. No solamente el aquel de hacer lo que está bon para el Señor, de viva agradable delante de su vista, sino también el hacer. Gloria al Señor. Dios que turdo se costan aquí en nos vida, no solamente para nos saber lo que está bon, saber lo que Dios está demandando, sino también para así es aquí, cana, olor en el Señor, práctica, pone en la práctica, en lo cual nos está papiando, en lo cual nos está declarando, en lo cual nos está confesando, alabanza en el nombre del Señor. Entonces, nada bien, me pregunta papi y papi, hermano, si Dios por presentar el momento que para exigir alma. Abo lo provisa, Señor, Señor. Me ha calado delante de en verdad. Me ha servido con enter mi corazón.
Lobo por vida, Señor, mi ajasi. Lo que está bom de mi vista, alabanza de Cristo. Lobo está preparado para esa aquí, en el momento que Dios decidí, está hora para vos ser abogado y va a ir el mundo aquí, off, como si presentara la venida del Señor, aunque sea en un otro caso, pero la gran usa nuestra imaginación. Lobo por está preparado para por declarar, lo cual Ezequías ha declarado delante del Señor, con así una insistencia, que Dios debe de avisar en el momento que Ezequías hace oración aquí, Isaías no ha ni cabeza salir por la puerta de palais, por el palacio. Dios avisa a Isaías, Isaías vira back. Y va a avisarle mientras uno le dice 5 años más. Va sobre esta batatín. Gloria a Dios, aleluya, la nos avisa algo como va a avisar al Señor de cómo te la gami va de sistema aquí. De cómo te la gami va de manera aquí, aleluya. Esta batatín, por avisa, gloria al nombre del Señor. Además, también misericordia y gracia de Dios. Pero estaba tatín. Algo va a presentar delante del Señor. Estaba a preparar de un sentido, gloria al Señor. Para pedir Dios, Señor, mi te deseaba vos concederme algo más de vida, de conta sin aquí me tengo pay. Alabanza al Señor. Pero antes de lo cual nos que enfocar, nos que enfocar más bien y me parte de preparar vos mes. Para estar preparado, Dios ha dado un hombre que es oportunidad aquí de oro, de bimbicele, Ezequías, botaba y morir, de algún día, y lobo no viva. Dios avisele, Ezequías, regla bocas, regla asunto de mi bocas, aleluya. Él pasa entre su vida, tiene momento ahí, reglando todo el asunto en el reino de Israel, reglando todo el asunto en el pueblo, reglando todo el otro cosna. Pero para X motivo y X razón, tatín algo de su caso, él no arregla. Pero el dolor de Tabata así no ocupa de cosas rondo de che. Él la descuida por ta de su mezcas. Pero Dios, mirando el corazón que Tabata tiene, avísele Ezequiel o va a caminar o arregla bocas para lo bien. Alabanza en el nombre de Jesucristo. Así no vivía también, en otro broma también aparte. Con bota balancea, alabanza al Señor, por tiempo, por energía, alabanza al Señor, que bota siendo como recurso, ¿no? Alabanza a Cristo, camina por usa, gloria a Dios, no solamente para otro, pero también para no descuidar, vos propio templo, vos propio, aleluya, edificación, como talentando delante de presencia del Señor, vos casa, vos una, vos familia, vos hogar, amén, tampoco para nos portar un bendición para otro, pero el tiempo comienza a secar, nos promete, amén. Trajando hermanos mes y así no va a ir trajando a otro, no. Bendición sea el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Nos va a preparar? Sí, Señor, vine en el momento y visabo. Me yo, regla bocas para sobrar. Vos de den bay. Luego por visa, Señor, es palabra en aquí. Luego por ti, el corazón, que Ezequías, tabatín, en el momento y. Voy a cara delante del Señor. En verdad, bo, ajá, sí, gloria al Señor, aleluya, lo que está bonde en su vista, bo, a servirle, bo, a cana su delante, con enter, bo, corazón, ta pregunta, nanku, nos tengo reflexionar y vaya constantemente, no solamente en un cachón, cada momento, cada oportunidad que saque vina nos memoria, nos tengo reflexionar, Señor, me está ganando bo delante, en verdad, Señor, me está calando modilante con inter mi corazón. Señor, me está haciendo lo que está correcto de mi vista, aunque en esa situación difícil que lo está viviendo en ye, me halaga mi mes de influencia, de ambiente, de circunstancia rondo de mí, of que tú vas, me está calando con integridad modilante, mi carácter y determinación con mi tiempo a ser vivo, a queda estabil. ¿Quién con lo tabo contesta alabanza en el nombre de Jesucristo? Bendicionate en nombre del Señor. Y Dios está concediendo esa oportunidad. Román, amigo, amigo, no te está escuchándonos de momento aquí. Por tabo, no está vivando, ganando delante de la presencia del Señor. Por tabo, no está sirviendo a Dios con el corazón. Por tal, aleluya, por no está haciendo lo que da bonde en vez del Señor. Y si llega para tu alma en el momento aquí, lo que te esperaba, está dolor, tormenta y sufrimiento. Pero Dios
dándonos la oportunidad. He hecho como estoy escuchando en el momento aquí, da a mí a mi su oportunidad. No solamente a mí, no es como yo no di Dios también, hermano. Paso no está metiendo reflexionar. No está metiendo guapadín. Manera de habitar así, Señor, examina mi corazón. Examina mi vida. Bendición a tu nombre, Señor. Y realiza que te costa con los cinco derechas. Si te costa con los cinco reglas, den el templo aquí, den el casa aquí. Mi hermano, amigo, está escuchando, gloria al Señor, háganos para sin oración. Porta, amigo, si vos no conoces a Cristo como vos salvador, porta, vos no estás vivando de acuerdo con la palabra de Dios, vos conoces la palabra de Dios, pero vos no estás vivando de acuerdo con esa, que manera Ezequías, esita batasá y el ajácita me lo que está bon en vista del Señor. Porta, vos conoces, pero vos no estás haciendo lo que está bon, esa que está bon oportunidad. Dísela buena y bajo cabeza como en el momento aquí. Y nos ven dirigimos de una oración, aleluya, pidiendo a Dios por donabo picana, bien viva de mi corazón y donabo y gracia, fuerza y sabiduría para viva, para viva de acuerdo con su palabra, para cana delante de ella en verdad, para cana delante de ella con entero corazón y para hacer lo que está bueno en su vista. Y después nos hace una oración en general, encomendándonos vida en la demanda de Dios, pidiendo que ayúdanos, sigue cana, delante de su vista, alabanza a Dios, todo santo, Dios todopoderoso. Y también dile a presencia, presentando a buen momento, Dios Señor. Cada amigo que está escuchando, Señor, que está sintiendo en su corazón, que sabe, que está consciente, oh Dios, que no está canando, buen delante de presencia. Señor, que si suonan, será en el momento que te comparte por el mundo que, oh Dios, y no te vayas cubo, Señor, sino te vayas en un sufrimiento eterno. Tata esa que te oportunidad, oh Dios, como te concede, cada uno que está escuchando en el momento que tiene necesidad, Señor, oh Dios, y arrepentir, Señor, y volver a ver una boca minda. Tata, oh Dios, cada un día me una cosa escuchando, oh Dios, cuta, oh Dios mío, arrepentir y aplicar, cuta sentí duelo, oh Dios mío, y replicar, cometí, oh Dios mío, en el momento que concede, Padre, el perdón por donde picar, Señor amado, oh Dios, lava, limpia como sangre precioso y purifica el corazón, purifica la vida, purifica la mente, ¿no? Cada uno, oh Dios de gloria, y en el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios, que viene el nombre, en el buque de vida, y permití, oh Señor, con la porcana bodilante de verdad, con la porcana bodilante con interna corazón, con la porcana bodilante con tu sinceridad, oh Dios de gloria, en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada santo nos está rogando en el momento que también para cada romano, o quizás teniendo en una lucha, en una prueba, en una situación, oh Dios mío, o en una situación mundial que nos está vivando, Dios amado, terrible, Señor, difícil, oh Dios, pero vos estás fiel, vos no cambia, vos no cambia, oh Señor de gloria, glorificamos de manera especial, fortalece Boyunan, fortalece fe, fortalece el corazón de cada uno, Dios, para seguir perseverar de integridad, para seguir calabo delante, oh Señor, aleluya, para seguir haciendo lo que está bon dembo vista, para seguir haciendo lo que está agradable delante de vos, oh Señor, nos está rogado, oh Dios de gloria, de que el nombre poderoso de Jesucristo, y nos te amamos, danke, oh Señor, amén. Y amén. Alabanza sea en el nombre de Jesucristo. Mi hermano, amigo, gloria al Señor, no ha quedado nada más, nada otro, de encurajado, gloria al Señor, para sí, para adelante. Dios está fiel, Dios no está lágrimas en la calle. Bebe, te avisanos que la permití y está junto con nos, me mede cualquier circunstancia, me mede prueba, me mede candela, me mede agua en el alto, que está par semana también un vivo. Aún en Ana, Dios te y está fiel, y es un momento oportuno, Román, es un nuevo hermano para salir a fuego, aleluya. Lo único que está pidiendo nos, está para nos estar fiel y fiel ten a fin, amén. Dios bendicionado, mi Román, danke un día más, la iglesia de corazón, que invitación al Señor, y nos espera, amén, con la palabra que te va a dar palabra de bendición y de ánimo, aleluya, para seguir para adelante sin desmayar. Dios bendicionado. Y ten una próxima oportunidad. Aleluya, gloria al Señor, bendito sea el Señor, amén. Esperando que cada uno de humano pueda gozar de preciosa palabra aquí. Prepara
buen mes. Aleluya. Amén. Prepárate. Bendito sea el Señor. Nos ha conocido en vida, conocido en preparando cada día, mi hermano, para nada que nos de sorpresa. Bendito sea el Señor. Y más aún, hacerle con un corazón sincero. Amén. Que está agradable delante del Señor. Aleluya. Amén. Y tres pasos aquí. Guardo mencionar precioso, amén. Láganos poco esa aquí, amén. Tesoré, tenos corazón, amén. Y nos también pone esa aquí en la práctica, amén. Prepárate, prepara vos mes, mi hermano. Cada día de nuevo, aleluya. Precioso sea el Señor. Dios bendiciona a los hermanos Shair. Dios bendiciona también a los hermanas Lendi, amén. Está de gratitud, amén, de cada uno de nosotros aquí en mi corazón, dicele danke, para Dios sigue bendiciones, Dios sigue usar su vida, amén, que pueda compartir algo junto con nosotros, con cada uno de nosotros aquí en la, aleluya, amén, bendito sea el Señor, aleluya, pues así, mi hermana, nos está terminando el servicio especial de Ave, amén, pues mi hermana, me quiero recordaros en cada uno, mañana, nos tiene servicio igualmente en la iglesia, cada un día humana que registra, aleluya, pero tú y otro no, está sigue sintonizado, mi humana, nos tiene una Dios danke, amén, que medio no tan tremendo aquí con nos tiene, amén, pues aún con nos no puede la iglesia, nos tiene medio aquí para nos poder recibir palabra, para nos poder gozar, amén, como si no está en la iglesia, bendito sea el Señor, imaginamos si nos soltaba a ti en medio no aquí, amén, cuando se lo estaba acá, amén, pasó ojo de nos, quién sabe, no tiene, amén, valentía, perseverancia, y ojo lo fría, amén, bendito sea el Señor, aleluya, olvidando quién te alaba, olvidando quién te adora, olvidando quién te escucha, amén, es palabra del Señor, ofrece es palabra del Señor, pero no estamos a Dios tan que per medio nada, que aún así aquí, nos puede mantenernos fe. Amén. Y nos escucha el bendito palabra del Señor. Pues mi hermano, mañana, amén, nos va a continuar con los servicios online, Shetor Yanochi. Amén. Igualmente ya sabrá el programa de cada un día muchaná. Y ya domingo me hinta. Y ya domingo anoche igualmente, mi hermana, nos va a continuar. Amén. Con cada romanco a registrar, pero también den en sintonía aquí nana virtual. Camina a vos por cosa di e servicina, aleluya. Pues mi hermana, ya que nana, me está despidiendo mi mes, amén. Donando dankina, Señor, para vos en sintonía, amén. Como por atame disfrutar, como también por tabata unir, recibiendo el bendito palabra del Señor. Pues mi hermana, Dios bendiciona ricamente, danke, amén. Y un feliz anoche, y Dios sea bendicionando el día de mañana, y lo cual, como te encuasi. Te mañana con Dios que, amén, y Dios bendicionado.